La parroquia de Santo Tomás lleva muchos años vinculada al comercio justo, de ahí que naciera Punto Solidario, un nuevo establecimiento inaugurado recientemente por el párroco de esta emprendedora parroquia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En tu despacho ocupado, supongo, ¿no? Un poco, haciendo las cosas habituales. Estamos en época de Navidades, entonces hay menos trasiego por la parroquia en lo que es el archivo y el horario de despacho habitualmente, que siempre hay más movimiento. Bueno. Pero estos días está la gente en otras cosas. Bueno, pues como podemos aprovechar de que no tenemos aquí mucha gente, vamos a ver la iglesia, ¿vale? Y así la veis que está ambientada de Navidad, está también el Belén y demás. Esta es la entrada de la zona de los despachos al templo. Este templo está construido desde el año 1950, en torno a esos años se construye y entonces era párroco el padre Vallejo, muy conocido y querido en Cádiz. Luego estuvo de párroco el padre Manuel Jiménez, que de aquí fue a La Trapa, a Navarra, que también es muy querido y recordado en esta parroquia. Al padre Manuel Jiménez le sucedió el padre Juan Martín Baro, muy conocido en Cádiz y muy valorado, que está hoy de párroco en San Francisco Javier. Y es un templo pues bastante conocido en Cádiz. Recientemente lo hemos rehabilitado, lo hemos reconstruido, hemos hecho el suelo nuevo, el zócalo, hemos puesto algunos elementos en el presbiterio nuevo, el ambón, la pila de bautismo y demás. Y bueno, pues es un templo que no tiene ni mucha historia ni mucho arte, pero a su gente nos gusta mucho, ¿no? Y porque es el lugar donde habitualmente pues celebramos nuestra fe. Ahora mismo está ambientado por la Navidad, con este portal, la corona que hemos tenido de Adviento, que son esos cuatro cirios grandes que nos ha permitido ir viendo la evolución de los cuatro domingos de Adviento, y después le hemos añadido el resto de la ambientación navideña. Llevo aquí 9 años, este es mi 10º curso. Efectivamente venía de San Fernando, estuve 13 años en la parroquia del Santo Cristo en San Fernando, estaba allí muy contento y aquí también estoy muy contento. Tengo bastante trabajo, por una parroquia que tiene bastante trabajo, pero estoy muy contento. Este señor que entra ahí es otro sacerdote que tenemos en la parroquia, que es el padre Antonio Troya, un sacerdote jubilado, y que me echa una mano aquí también. Bueno, yo me dedico, además de estar en la parroquia, soy profesor en la universidad, en la Facultad de Ciencias de Educación, donde empleo 3 mañanas de la semana. Y otras 2 mañanas las empleo aquí en el Colegio Amor de Dios, muy vinculado a la parroquia. Y a la parroquia pues dedico principalmente las tardes, en el despacho, en las reuniones con los grupos y distintas comisiones de la parroquia, y así se articula una jornada normal de lunes a viernes. Después el fin de semana pues estoy dedicado a la parroquia, con las celebraciones de la Eucaristía, los sacramentos que hay, bautismo, matrimonio y demás actividades del fin de semana, las reuniones con los jóvenes y demás. All dressed up, nowhere to go. Looks so easy, but listen, you know, it's hard to find what you've been dreaming of. Nos espera Salvador Chirino Rivera, un gaditano cuya fama por impartir justicia ha traspasado fronteras. Hola Salvador, buenas tardes. Hola Eduardo, ¿qué tal? Me alegro de conocerte. En el año 72, en septiembre concretamente, hice mi primer partido, que fue un San Servando San Salvador, de asistente en un partido de infantiles. Y ya esto ha cambiado mucho. Esta era la antigua puerta del complejo deportivo de la Barriada de la Paz. Después ya cambió de nombre y se le puso Pedro Fernández, y la evolución la estamos viendo, ¿no? También después, ya más adelante, se fue mejorando un poco, se instalaron las torretas, que por cierto, las torretas estas, el primer partido que se hizo con luz oficial, los arbitré yo, ¿no? Que fue de noche, la primera vez que se jugó un partido aquí de noche, ¿no?
y la verdad es que me trae buenos recuerdos porque fueron mis inicios y era uno de los pocos campos que había en Cádiz. Estaba el Complejo Deportivo de la Barrera de la Paz y el San Vicente de Paúl, que ya desapareció, que ya hoy en día lo que hay son pisos y la iglesia de San Vicente de Paúl. Y la verdad es que yo tenía 13 años cuando me iniciaron el arbitraje y era un chiquillo cuando empezaba, ¿no? Y la verdad es que me inicié en ese momento y venía con ella a los partidos y ya poco a poco fui tomando forma en el mundo del arbitraje y poquito a poco pues fui ascendiendo de categoría y ya empezaba en el complejo hasta terminar ya en los últimos años en la categoría internacional. Ser árbitro es complicado, ¿no? Sobre todo por el entorno, ¿no? El entorno es complicado porque la gente te ayuda poco y cuando te inicias pues te encuentras muchos enemigos entre comillas porque después son amigos tuyos, ¿no? Son enemigos del momento. Otros que se lo toman más en serio, otros que se lo toman más a WhatsApp, pero es complicado los inicios, ¿no? Los inicios, incluso tus propios compañeros y amigos, tiene divergencias con ellos cuando la arbitra, ¿no? Porque todo el mundo quiere que les favorezca y cuando tú te vistes de negro, pues tiene que ser neutral, si no, no podría ser árbitro, ¿no? Y era muy complicado, ¿no? La verdad es que lo pasaba, había momentos que lo pasaba mal, ¿no? Y incluso mi familia, ¿no? Porque yo tuve la desgracia de que en la provincia de Cádiz tuve varias agresiones, ¿no? De hecho, estuve 4 veces en el hospital como consecuencia de un partido de fútbol, ¿no? Entonces mi madre ya me decía que dejara el arbitraje y mi padre igual. Incluso tuvo amago de tirarme la ropa a la basura, ¿no? Y tuve un tiempo que incluso estuve a punto de abandonar el arbitraje. Pues ya cuando fui ascendiendo un poquito más de escalón, pues la verdad es que me fue gustando ya el participar en los partidos de fútbol, ¿no? Porque yo la verdad es que no tuve ocasión de jugar mucho al fútbol. Yo no he sido futbolista frustrado. Yo he sido siempre árbitro y la verdad es que poquito a poco me fui elaborando un poco la trayectoria, ¿no? Porque en los entrenamientos era importante también, participabas con la gente y ya te sentías un poquito parte del partido, del espectáculo, ¿no? Y la verdad es que te va animando poco a poco y es muy bonito. Muy bonito los inicios, para mí tengo unos gratos recuerdos, ¿no? Y esta fue la primera camiseta que la guardo con mucho cariño porque en aquella época el que implantó un poco las camisetas fue Guruceta Muro, que hoy en día existe un trofeo al mejor árbitro de España, que es el trofeo Guruceta, y él fue el primer árbitro en España que salió con las camisetas así, y la verdad es que lo imitábamos un poco los seguidores suyos, ¿no? Porque también dentro del arbitraje tú tienes una, igual que los futbolistas, pues admira a los árbitros importantes, y en aquella época Guruceta era el más importante, ¿no? Y esta camiseta pues la guardo y puede tener pues 32 años que estuve en activo, 7 que llevo retirado, 39 pues cerca de 40 años pues tiene la camiseta esta. El vestido de negro hizo pues la fama de juez que tenía, pues tú te veías como una especie de juez, ¿no? Y yo creo que el color negro imponía un poco de respeto, ¿no? Hoy en día tenemos colores ya amarillo, tenemos rojo, tenemos todo tipo de colores, ¿no? Pero en aquella época incluso las botas te las tenías que comprar tú y estaba prohibido por la Federación Española llevar publicidad. Y tenías que pintar las botas de negro. Tenías unas botas de puta madre Adidas y cogías y tenías que pintarlas de negro completamente, porque te prohibía la federación salir con las botas de colores, ¿no? Aquí tengo una foto que tengo un grato recuerdo de ella, porque es una foto, la verdad, sobre todo por el pelo, ¿no? Porque aquí luzco una gran peluca, ya hoy en día no puedo, y es en este campo y con el mismo fondo, los mismos árboles, pues hace ya, pues en el año 72, ya tiene unos cuantos años, ¿no? Incluso la ropa antigua y demás, ¿no? Yo era de los un poco rebeldes, voy a llevar el pelito un poquito largo, ¿no? De hecho, bastante largo en aquella época, ¿no? Pero incluso hoy no te podrías poner un pendiente. Hubo un caso de un árbitro que tenía un pendiente, que era Andrés Cuadrado de Ceuta, y le llamaron la atención y se tuvo que quitar el pendiente. No podía arbitrar con un pendiente. Una familia, porque nos ayudábamos bastante y terminábamos los partidos, incluso veníamos de los pueblos y quedábamos, me acuerdo, en aquella época en el Cantábrico o en el bar de la Zona Franca, y por la noche veníamos y contábamos un poco las anécdotas del partido, incluso alguno venía con la cara un poco arañada de algún partido que otro, y esperábamos hasta que llegara el último árbitro para estar con ellos. Esta foto pues aquí está conmigo, yo estoy de asistente con Rodri, que fue un compañero de aquella época, y Juan Carlos Jiménez Lá, que hoy en día pues yo creo que lo conocéis bastante porque es el director de Onda Cádiz Televisión, que yo tengo una amistad tremenda desde aquella época. Yo he salido de asistente con Juan Carlos Jiménez Lá, ¿no? Y siempre he guardado un grato recuerdo porque en mis inicios él era un árbitro veterano ya, cuando yo empezaba, ¿no? Y la verdad es que esta foto la guardo con mucho cariño y igual que todas, ¿no? Aquí tengo también el primer silbato que utilicé yo en aquella época. Lo compré yo en una tienda y lo guardo, como veis está incluso roto, de que te lo iba comiendo poco a poco. Alguna vez que otra me lo comí porque me dieron un golpe con él y lo partí, ¿no? Pero este es el primer silbato que tuve yo.
y la verdad es con su fondo y todo, y tiene ya, pues desde el año 72, pues ya tiene también unos cuantos años, ¿no? Y lo guardo con bastante cariño, ¿no? Después ya se evolucionaron los silbatos también, ya salió el típico balilla italiano, después ha salido el Fox, que es 40, que es el que utilizan los árbitros, pero este era el primer silbato que teníamos, ¿no? Y este lo he utilizado yo aquí en el Complejo Deportivo de La Paz, ¿no? No había otro. La asociación Solo Surf nace hace 2 años de manos de Jesús y Ana, 2 jóvenes gaditanos que piensan que el surf no es solo para expertos. ¿Queréis saber por qué? Hola Jesús, buenas tardes, ¿qué Hola, tal? Buenas tardes, mami. Preparando, vigilando, no, preparando la sesión, preparándola. Nos vigilan ellos a nosotros más bien, a ver si hacemos el trabajo como está establecido para que ellos puedan disfrutar de su sesión de surf terapéutico, por supuesto. Vamos dentro. Bueno, mami, pues nada, aquí estamos en los módulos de playa, que son, bueno, pues los locales que están dispuestos por el ayuntamiento, cuyo uso normal es el servicio de playa, ¿no?, en la época estival. Y nada, nosotros lo tenemos concedido, o disponemos de ello a través de un convenio, lo tenemos estructurado para poder trabajar con los chavales que tenemos los programas de autonomía personal, ¿no? No solamente autonomía personal, sino también todo el proceso de comunicación que se requiere para que ellos comprendan la actividad que van a realizar en ese momento. Entonces, bueno, pues como veis, los módulos, las cabinas, los tenemos personalizados. En función del nivel de comprensión de cada niño, se utilizan fotografías o se utilizan claves visuales, colores, formas, de manera que puedan acceder a comprender cuál es su taquilla, ¿no?, su espacio. También nos vale a nosotros, al equipo de monitores, puesto que cuando tenemos muchos niños, somos muchos en este espacio reducido y es muy importante pues saber cada uno qué espacio le corresponde, ¿no? Eso unido, bueno, pues a una estructuración importante que tenemos que tener. Hay que darle un sentido de estructuración, hay que darle un sentido educativo y no solamente la estructuración visual, sino una organización de turnos, espacio, tiempo, que dependerá de las edades, los grupos diagnósticos y el número de monitores será de un modo u otro. Aquí tenemos, por ejemplo, una organización de cómo quedaría el grupo de sábado, que es el grupo más, hasta ahora, el más completo que tenemos, y bueno, pues ya te digo, el entorno tiene que estar muy estructurado para, no solamente para que los chavales comprendan, sino que nosotros podamos realizar nuestro trabajo, pues ajustándonos a los tiempos, que el tiempo es oro a la hora de poder disponer este tipo de trabajo. Porque comenzasteis Ana y tú, pero ahora tenéis varios monitores también, ¿no?, a vuestro cargo. Sí, tenemos muchos monitores, afortunadamente, la cosa va. Gusta, motiva a las personas que vienen y bueno, muchos de ellos son alumnos de la universidad, gente que está terminando la carrera de magisterio y bueno, pues una vez que prueban se quedan con nosotros, puesto que no solamente vienen a eso, ¿no?, a ayudar, sino que vienen a aprender y creemos que ese proceso se consigue al margen de que la experiencia que viven es muy positiva y realmente se implican y se quedan con nosotros. Pues ahora mismo tenemos un grupo ya abajo trabajando, que está ahora mismo Ana coordinándolo, y bueno, es un grupo de niños, y vamos ahora a iniciar los trabajos con un grupo de adultos, jóvenes y adultos con autismo. Bueno, nosotros las actividades que Solo Surf lleva a cabo, pues bueno, Solo Surf es un centro que desarrolla actividades de animación y terapéutica en el medio acuático. Entonces tenemos programas de atención, de intervención temprana acuática, en piscina, en playa. Aquí el programa que vamos a hacer ahora es un programa de actividad físico-deportiva adaptada, en este caso es el surf. Entonces adaptamos este deporte para que lo puedan realizar, y eso implica pues un trabajo importante de adaptación y que a ellos sin duda les sirve para estimular muchos de los procesos que están afectados en su desarrollo. Empezamos con José. José, ya está, vamos a informar, venga. Los demás seguimos, ¿vale? Venga, Carlos, ve esto con José. You just called, I
también en Navidad, desde hace unos años, tenemos este Belén que lo monta y lo elabora un grupo de personas de la parroquia, lo dirige un señor amigo mío que se llama Enrique, y que le ponen todos mucho interés y mucha ilusión, y que este año ha sido reconocido como el tercer premio del concurso de entidades en la localidad. Siempre tienen algún premio. El año pasado sacaron el segundo, el anterior también el segundo, y la verdad es que yo siempre les digo que independientemente del reconocimiento del jurado, tienen nuestro gran reconocimiento parroquial, porque este Belén empezó a elaborarse a final de septiembre y los primeros días de octubre. Y cada una de las piezas que veis está hecho una a una. Y la verdad es que, independientemente de que nos alegramos mucho de ser reconocidos por el jurado, quienes los elaboran, que es un grupo de hombres y de mujeres, pues tienen nuestro reconocimiento, nuestra admiración incluso. Y también vienen muchas personas a verlo. Porque hay, de unos años a esta parte, pues hay un continuo flujo de personas que visitan los Belenes, que además nos recuerda que lo que celebramos estos días pues es un acontecimiento concreto, que es el nacimiento de Jesucristo, y esta elaboración de los Belenes pues nos permite recordar el motivo fundamental de la fiesta de la Navidad, que es el nacimiento del Señor. Por eso potenciamos mucho esta elaboración, y además también animamos a que en los hogares, al mismo tiempo que otros elementos esos nativos de la Navidad, pues no falte nunca un misterio, un Belén, un niño Jesús, que nos manifiesta pues que estamos de fiesta porque Dios se hizo hombre hace 2000 años. Nos alegra mucho que vengan a verlo, y de paso también pues mucha gente hace su ratito de oración. Estamos muy contentos con esta acción parroquial. Bueno, pues si queréis podemos también pasar por las dependencias, que seguro que hay algunas personas de la parroquia con actividades y con sus tareas. Vamos por aquí. Bien, pues esta es la zona donde habitualmente se imparte la catequesis parroquial. Aquí vienen los niños de primera comunión, los de poscomunión, los jóvenes, los adultos. Aquí es donde se desarrollan habitualmente las tareas parroquiales. Y en este momento tenemos aquí a tres componentes que colaboran con la tienda que hemos abierto recientemente de comercio justo, que se llama Punto Solidario, y donde vamos a ir ahora. Ellos son Luisa, que es la responsable de tienda, Pili, que es una de las voluntarias de la atención al público, y Juan, que también es otro voluntario de atención al público. Y están en este momento, como veis, pues poniendo etiquetas. Hoy hemos recibido dos pedidos. Uno de Mundo Solidario, que es el que están etiquetando ahora. Es una distribuidora de Navarra, y están poniendo las etiquetas para poder llevarlas en el momento en que estén terminados, pues las llevamos a la tienda donde vamos a ir ahora. Juan, porque Santo Tomás lleva muchos años vinculado al comercio mucho. Sí, llevamos varios años con un punto de venta a la salida de las misas, que lo atendían chicos voluntarios del Colegio Amor de Dios y jóvenes de la parroquia. Pero recientemente hemos visto la oportunidad de abrir un establecimiento permanente, porque se quedó un local comercial justo enfrente del templo, y bueno, pues lo hablamos en el Consejo Pastoral y nos pareció que era viable y posible, y la verdad es que mucha gente de la parroquia, un grupo numeroso, pues con mucho entusiasmo y mucha ilusión, se han implicado en la tarea. Podéis hablar fuerte, ¿eh?, si queréis. Aquí donde estaba la antigua casa, lo que era construcción aeronáutica, y yo me inicié en mi trabajo, el primer trabajo, y creo que hasta ahora de momento ha sido el único, ha sido en construcción aeronáutica, hoy Airbus. Entonces,
el grupo de empresas de Airbus, que aquí se ubica, tiene la sede aquí. Esto era los antiguos terrenos de la factoría y hace 5 años ya que los compañeros de mi empresa decidieron hacerme una sesión que lleva mi nombre, y la verdad es que estoy orgulloso de que sea partícipe en estos eventos que realiza el Grupo Empresa Casa, ¿no? Pues ya sabéis, hacen varias actividades, y dentro de las actividades que tiene el Grupo Empresa Casa, pues tienen una sesión con mi nombre, la sesión Chirino, ¿no? Y cuando estoy en Carranza, veo mi nombre allí con la gente, con una pancarta, y veo la bufanda, se me pone un poco los vellos de punta por lo que significa, ¿no? Pues yo te digo, siempre cuando he salido de un campo he tenido un poco a la gente en contra, y en este caso, él está participando en el Cádiz como delegado de campo, y tener una sesión con mi nombre, pues un orgullo muy, muy grande, y al mismo tiempo agradecerle a mis compañeros y compañeras, que en este caso es una señora, la que es la presidenta de la peña, el detalle, ¿no? Y los que crearon y fundaron la peña, ¿no? Todos juntos allí, pues frecuentemente hablamos del Cádiz, no de arbitraje, hablamos del Cádiz, y ellos son sufridores de la etapa que estamos teniendo con el Cádiz, y esperemos que sea por poco tiempo y podamos salir un poco del bache deportivo que tenemos y disfrute todo el mundo, ¿no? Porque yo, aparte de ser árbitro, he sido cadista desde siempre, de chico, y en este momento pues también lo sufro porque creo que como toda la ciudad, ¿no? Que el cadista en esa categoría creo que es merecido y tenemos que estar arriba y a ver si entre todos conseguimos que vaya para arriba el Cádiz, ¿no? Solamente he tenido la suerte de arbitrarle en los trofeos Carranza, en algunos partidos de consolación del trofeo Carranza he coincidido con el Cádiz y era un sentimiento bastante fuerte, ¿no? Encontrarte con el equipo de tu vida y poder participar con ellos en un evento como el trofeo Carranza o partidos amistosos, ¿no? Pero yo siempre que arbitraba pues estaba pendiente de terminar el partido y de coger la radio y escuchar cómo había quedado el Cádiz, ¿no? Los demás equipos no me interesaban, me interesaba a nivel deportivo porque estaba arbitrando. Pero el sentimiento siempre ha sido cadista, ¿no? Bueno, pues si quieres vamos ahora al colegio de árbitros y hablamos allí un poco de los árbitros de Cádiz y un poco del pasado, ¿no? Hace surf. Muy bien. Muy bien. Venga, ahora. Vámonos. Con José sale fuera y coge una de las tablas y te preparo ya. Venga, siguiente, Johnny. Johnny. Johnny, ¿dónde va Johnny? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí, hace surf. Venga, pon la foto. Coge tu foto. Tu foto. Cógela. La tuya. Cógela. Venga, ponla. Hace surf. Muy bien. Vamos. Nabil. ¿Dónde va Nabil? ¿Cómo está? Venga, nos vamos. Martín, la llave. Pues vamos a cerrar. Venga, salimos y nos vamos para abajo. Bueno, ahora ya una vez que hemos informado y se ha desarrollado el programa de autonomía personal y el de comunicación y comprensión, nos disponemos a hacer las primeras actividades en la playa. La primera que hacemos es el calentamiento. Hay que preparar a los chicos para realizar la actividad, pero en este caso el calentamiento que hacemos no es tanto un calentamiento físico, sino un calentamiento psicofísico. Vamos a trabajar la atención, vamos a trabajar un poquito la disposición en eso, en el proceso de comprensión una vez más, y ya, por supuesto, en segundo término trabajamos un calentamiento básico de extensiones y de estiramiento para disponer la actividad más o menos con seguridad en el agua. Ellos, el calentamiento difiere de las, digamos, de las habilidades que tienen. En algunos casos, el nivel de comprensión y de atención requerido para hacer un calentamiento ya condiciona muchísimo la actitud del chaval de inicio en la actividad. Entonces prescindimos de lo que es el calentamiento. En el caso de que se pueda llevar a cabo un calentamiento, se lleva. En otros casos, como el caso de José, que tiene más problemas a nivel tónico postural, de coordinación, pues se hace un calentamiento de tipo pasivo. Es decir, nosotros vamos a hacer los movimientos por él siempre de manera que no haya desequilibrio y no le suponga una resistencia, de manera que el chaval pueda entrar. Pero aún así, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, con José estamos haciendo el calentamiento de patrón cruzado, de choque de mano, para ir trabajando un poquito la compensación, la coordinación. Y bueno, y ahora con este grupo, que tiene mucha animación, Ana, ¿me organizas un poquito mejor eso? Ya, ¿me lo organizas mejor? Vamos a ver, ¿dónde está el turno? Quiero una fila, quiero una fila.
¿Qué pasa? A ver, vamos a ver. Quiero una fila. A tu turno, Ana. Deja a Elba sentada a esperar. Y Miriam, llame al grupo en condiciones. ¿Vale? En condiciones. ¿Eh? Quiero una fila. Eso es. Si hay problema, tiempo fuera. Grupo y charla. Vamos a ver. No es lo mejor que esté Adrián. Y si no se me recurre, ya vamos para el agua. Eso es, Mari Carmen. Muy bien. Bueno, os comento un poquito lo que están haciendo. Hoy están un poquito más revolucionados porque no es su día. Y estos niños todos tienen pues un programa de apoyo educativo en los centros en los que están, puesto que, bueno, todos tienen necesidades educativas especiales. Aquí tenemos niños con hiperactividad, niños con síndrome de Down y niños con... Vamos, tienen una serie de circunstancias que hacen que necesiten este tipo de intervenciones, ¿no? Aquí se le trabaja, pero su día es otro. De todas maneras, os explico que exactamente qué es lo que estamos haciendo con ellos. Para que el proceso de aprendizaje de lo que hacen sea completo, de lo que se trata es de trabajar, por una parte, los conceptos corporales del equilibrio. El concepto del equilibrio, nosotros utilizamos el balón y hacemos una adaptación de lo que sería el método Boba, que es estimular el cuerpo. Trabajamos con la tabla encima y lo que hacemos es hacer consciente al niño de la reacción en la que se va a ver sometido en el agua. Entonces, trabajamos conceptos proprioceptivos, conceptos vestibulares, trabajamos lateralidad y en todo el proceso la atención del niño es constante. Eso ayuda al niño a identificar sensorialmente las demandas que va a tener dentro del agua y nos ayuda a habilitar el proceso de desarrollo corporal. Posteriormente se trabaja lo que es el aprendizaje de las pautas, es decir, que es algo que veremos ahora, que es aprender a ponerse en pie en una tabla. Eso también supone un entrenamiento en los conceptos cognitivos, sobre todo la atención, y un poquito el aprendizaje recíproco de ver a los demás hacerlo también. Se trata de trabajar la memoria, en este caso, sin problemas de equilibrio, y es aprender a ponerse en pie, desarrollar una serie de pautas, que es el complemento al trabajo de equilibrios que hacemos en la tabla, ¿no? La suma de los dos ayuda mucho a desarrollar la actividad dentro del agua. Evidentemente, aprovechamos también, como veréis luego, para hacer trabajos de expresión sobre lo que van viviendo, lo que van sintiendo y aprender un poquito a regular la conducta. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo el Paseo Marítimo Barriada La Paz con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. El Cano de Cádiz, distribuidor de pescados y mariscos para toda Andalucía. Lo más fresco del mar para nuestros clientes. Disponemos de servicio a domicilio. Fresco. De la lonja a su paladar. Haga sus pedidos al 651-992-552. Pescado y marisco, El Cano de Cádiz. Ven a vernos. En Vistahermosa, el puerto de Santa María, Hotel Los Gándalos te ofrece este verano su restaurante Altamira, su porche y su nueva terraza jardín especial para cenas en familia o con amigos. No lo dudes, visítanos y compruébalo tú mismo. No tenemos ningún ofertón, pero sí te ofrecemos calidad, buen servicio y sin duda un precio asequible.
Haz tu reserva al teléfono 956 87 34 11. Caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gana. Diario de Cádiz, más tuyo imposible. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el nuevo pabellón deportivo de Mirandilla. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Entre las personas involucradas en este nuevo proyecto parroquial hay muchos que llevan mucho tiempo vinculados con actividades parroquiales y como esto es también una acción nueva, pues también hemos involucrado a personas que se han incorporado a la actividad parroquial con este motivo. De hecho, hay pues como medio centenar de personas ahora mismo vinculadas con la tienda. Bueno, y con esto de que abriera en época navideña, supongo que habrá sido un poco un impulso, ¿no?, también para la tienda. Sí, efectivamente. No es accidental la fecha de la apertura el 9 de diciembre, porque efectivamente la campaña de Navidad pues posibilita hacer frente a meses más áridos y que porque en esos meses pues, habrá que seguir pagando el alquiler y demás. Entonces esperamos en esta campaña de Navidad pues tener un impulso para después resistir en las épocas menos concurridas de la tienda. Que continuamente recibimos no solo visitas, no solo compras, sino también ánimo y estímulo. La gente está muy contenta con poder colaborar con los artesanos y productores del tercer mundo en un punto de venta tan cercano. Bueno, sabéis que en el comercio justo hay muchísima gente implicada. Esto es un movimiento internacional. En Europa hoy habrá unos 3.000 establecimientos de comercio justo y pues este se inserta en esa cadena. Mira, Mundo Solidario nos ha mandado unos regalitos y yo voy a poder daros a probar un chocolate, que es de las mejores cosas que nos da uno de los mejores productos es el chocolate. Toma, ahora lo probáis. Vamos a darle también a estas voluntarias y voluntarios un poco de chocolate, que así les damos energía. Toma, Pili. El chocolate es un producto de los que más se venden en este tipo de tienda, ¿verdad? Sí, es de los productos emblemáticos. Y la verdad es que se ofrecen una gran variedad de chocolates y de mucha calidad. De mucha calidad. Bueno, pues si os parece, vamos a la tienda, ¿no? Porque digamos que esto es un poco las tareas preparatorias de lo que hay en la tienda. Si os parece, cruzamos la plaza y vamos a ver la tienda. Bueno, ¿os ha gustado el chocolate? Ya te digo que es de los productos que más aceptación tienen del comercio justo. Porque el cacao con el que trabajan es buenísimo. Bueno, fijaros, la cercanía de la tienda que se llama Punto Solidario a la parroquia es evidente. Este es el edificio parroquial, como veis, y allí enfrente está la tienda, se llama Punto Solidario. Hay otra con la misma denominación en San Fernando, en la calle Rosario, que sostiene un grupo también de cristianos, de creyentes, y una asociación que se llama Iniciativa Cristiana Solidaria,
y que lleva abierta en San Fernando 5 años, en la calle Rosario. Y como estamos en vinculación con ellos, pues esta también se llama Punto Solidario. Bueno, esta es nuestra tienda. Nos encontramos en la sede de la Delegación de Árbitros de Fútbol de Cádiz y aquí es donde os voy a enseñar unos cuantos recuerdos que tengo que son de los más importantes de mi carrera arbitral, ¿no? Entonces, pues, aquí, por ejemplo, os puedo enseñar un balón de uno de los 5 Madrid-Barcelona que hice como árbitro asistente. Como veis, está el resultado de todo. Quedó 3-0 a favor del Barcelona. Y fue en la temporada 97-98. El árbitro era Salino García Redondo, en el cual yo fui de asistente con él, ¿no? Entonces, aquí incluso tengo la foto del partido también. Como podéis ver, está Figo en el Barcelona y Sanchís de capitán del Real Madrid, ¿no? Es una de las fotos que más recuerdo le tengo porque fue mi primer Madrid-Barcelona, ¿no? Entonces, a todos los árbitros, ese partido para nosotros es el partido estrella, ¿no? A todos nos hace mucha ilusión asistir a un encuentro de esa índole, ¿no? Yo tengo la suerte de hacerlo en las finales de la Supercopa, incluso en Liga hice 4 partidos, ¿no? Y he disfrutado de lo lindo, porque el árbitro también disfruta de los partidos y de los espectáculos, ¿no? Me la regaló Guruceta Muru, que fue un árbitro ilustre en España y era mi ídolo, ¿no? Entonces yo la he conservado hasta los momentos que estaba arbitrando y todavía la conservo, ¿no? Guruceta hoy en día es una institución en arbitraje. De hecho, el trofeo que da el diario Marca al mejor árbitro de España se llama Trofeo Guruceta, ¿no? Un partido Barcelona-Real Sociedad, arbitrado por Andújar Oliver, que es hoy uno de los comentaristas arbitrales que está en las diferentes televisiones, ¿no? Y como portero estaban Arconada, Ilustre y Zubizarreta, que fueron en aquella época de los mejores porteros de la década, ¿no? La máxima distinción que te dan en el arbitraje, ¿no? Lucir este escudo para el árbitro es un orgullo y un honor, ¿no? Y yo he tenido la suerte de llevarlo durante 10 temporadas, ¿no? Y para mí ha sido un orgullo importantísimo pertenecer a FIFA durante esta época. En esta época, pues, hice partidos importantes, como, por ejemplo, esta es una semifinal de UEFA, aquí tenemos a López Nieto, en el cual lo asistí muchísimas veces, y Zanetti, es un partido Inter de Milán-Feyeno, ¿no? En aquella época, pues, estaba también Ronaldo jugando en el Inter, ¿no? Manchester-Juventus, ¿no? En esta época estaba en el Manchester Beckham y en la Juve estaba jugando Zidane, ¿no? Y la verdad es que es uno de los partidos más bonitos que pude asistir en Europa, ¿no? También hice, por ejemplo, el Manchester-Bayern de Múnich. He vuelto a las semifinales de la Champions. Y para mí, participar en estos partidos, pues, en la vida pensé que podía llegar tan alto en el arbitraje. Y en este caso de árbitro asistente, ¿no? Un partido, hombre, que te gusta tener recuerdo, y en este caso es de una final de la última final de la Copa del Rey que hice en Barcelona, que fue el Zaragoza-Real Madrid, que Casillas ese día estaba de suplente y me regaló la camiseta del partido. Yo tengo cierta amistad en aquella época con algunos jugadores y Casillas era uno de los ídolos, digamos, de la afición española, y tengo el orgullo de tener la camiseta. Que me la regaló Isai, que hoy en día es el máximo goleador de la historia de la conjunto con Raúl de las competiciones europeas, y la tengo con mucho cariño, y me la regaló él personalmente en un partido, ¿no? Pues a nivel internacional, pues, se suelen regalar camisetas a los árbitros en los partidos cuando termina, y esta es una de las camisetas que más cariño le tengo, ¿no? Un Mallorca-Barcelona, y esta es la réplica que te entrega el rey cuando termina el partido, y la verdad es que estrechar la mano al rey en una final de la Copa nunca lo pensé, ¿no? Y la verdad es que para mí es un orgullo haber participado también en 3 finales de la Copa del Rey, ¿no? Aquí también tengo los banderines que han recorrido casi todos los campos de España, porque actualmente, hoy en día, se utiliza un banderín con Signalback, y aparte los pinganillos, famosos pinganillos, yo en aquella época el pinganillo no llegué a utilizarlo. Sí, tengo la suerte de el primer banderín electrónico que se utilizó en España lo utilicé yo con López Nieto en un partido oficial. Estos eran los que llevamos de toda la vida, que los guardo con un cariño especial, porque han recorrido todos los campos de Europa en aquella época y de España, ¿no? Y los tengo guardados de recuerdo, ¿no? Podemos hablar un poco de lo que es el pasado, de mi trayectoria arbitral, y hoy en día, pues, yo quiero transmitirle a la gente nueva, pues, mis conocimientos y creo que mi apoyo en las labores arbitrales, ¿no? Y pasamos ahora a la parte de formación de los chavales jóvenes del Colegio de Árbitros.
Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with Bob, Bob, dip, 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 Bob, Bob, dip, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. Nada, los beneficios, pues, uno de los primeros objetivos que nosotros nos planteábamos era que estas personas tuviesen actividades de ocio en las que, además de divertirse, se desarrollen. Realmente hay que seguir trabajando, es un momento en el que hay que continuar trabajando con ellos. Todo, habilidades adaptativas, área cognitiva, área corporal en muchos casos, pero claro, había que hacerlo de un modo que ellos se divirtiesen. Los padres les supone un respiro el saber que sus hijos, bueno, pues al mismo tiempo que se divierten, continúan siendo trabajados. Entonces, en este sentido, la valoración que hacemos es muy positiva. Luego, a nivel particular, por el tema del autismo, bueno, pues una forma de conseguir que los niños con autismo se normalicen, se integren, realicen una actividad que pasa por ser un modelo para los otros. Y eso es también un logro importante, puesto que en el caso específico del autismo todavía es más complicado encontrar actividades debido al problema con el área social que tienen y de comprensión que tienen estas personas. A nivel corporal, muchos de los niños que tenemos tienen afectada el área física, entonces la utilización del medio acuático con sentido terapéutico, disponer la tabla no solo como una tabla de surf para hacer el deporte de manera adaptada, sino como una herramienta, un estímulo que flota, pues nos permite también trabajar pues en los programas de playa como trabajamos en los programas de piscina, con lo cual el proceso de estimulación, bueno, pues equilibrio, coordinación, tonicidad postural, pues se trabaja y estamos también consiguiendo pues resultados muy positivos. Pero ya os digo que lo más importante para nosotros es que se diviertan y que lo que la gente vea de fuera es como el resto de la playa ahora mismo, que hay pues una serie de chavales y no tan chavales que están haciendo surf, pues ellos también, con su necesidad de mediación y su adaptación, realicen la actividad. Vamos, Carlos tiene síndrome de Down y muy bien, un trabajo estupendo. Las habilidades sociales las trabajan estupendamente. Y la verdad que yo he visto una evolución en mi hijo grande. Grande porque Carlos es un niño hiperactivo, aparte que tiene síndrome de Down, es un niño hiperactivo. Y yo lo he visto muy controlado y muy bien. La verdad que es un equipo estupendo, tanto Jesús, Ana, como todos los que trabajan con ellos. Y yo estoy encantada. ¿Y en casa cómo nota la diferencia? Sí, por supuesto, hombre. Carlos aquí ya se ducha solo, en casa lo mismo, se viste solo. Hombre, dándole un poquito de... que lo que se trabaja aquí también se trabaja en casa, se traslada a casa y la verdad que muy bien. Ella lleva un año y la verdad es que se le ha notado mucho porque ella tenía una hipotonía bastante fuerte y lo que es tema de tronco, el tema de equilibrio y demás, pues la verdad es que se le trabaja muchísimo y se le ha notado bastante. De hecho, no va a ningún fisioterapeuta a día de hoy, sino con quien trabaja es con Jesús. Y el tema de habilidades sociales que ella comentaba y demás, pues la verdad que igual, o sea, el tema de vestirse, desvestirse, autonomía, le trabajan bastante y de ella misma está saliendo ya de al fijarse en los demás, pues hacerlo igual, o sea, y cada vez más rápido. La verdad es que sí que se le está notando bastante, a pesar del frío que pasen los pobres, pero sí que se nota, vaya. Mi hijo también es síndrome de Down, como el hijo de Almudena, lleva desde hace un año y medio también aquí en la asociación con Jesús. En mi caso, que mi niño es un niño especialmente tranquilo y que no tiene problemas de hipotonía, lo que le supone sobre todo el surf es una posibilidad en que le trabajan habilidades sociales y trabajan con él, pero en algo absolutamente lúdico. Mi hijo es un niño muy casero, no le gusta nada salir de casa y lo único que le hace salir de casa con una sonrisa es vamos al surf. Los sábados por la mañana que tiene surf, a las 8 de la mañana tengo su cara encima, mamá, surf, espérate, que no es hora de levantarse. A él le ha supuesto fundamentalmente una forma de diversión a la vez que le trabajan algo que normalmente se trabaja en aula y se trabaja de otra forma y que a ellos obviamente se le hace mucho, mucho más aburrido. Para él esto es, aparte de jugar con amigos, no sé qué, es una diversión absoluta. Sí, él está absolutamente integrado. Él es un surfero, por su cumpleaños pide tablas de surf y ya en esta vida lo que quiere hacer es surfear. Y eso es gracias un poco a que ellos lo trabajan muy bien. Mi hijo al principio daba miedo el agua y ahora al revés. Se mete ahí en unas olas que yo digo, el niño, y él encantado. Bueno, pues ya podéis ver la tienda que hemos montado en un tiempo muy corto,
pero ha sido posible por la intervención, colaboración y participación de muchas personas de la parroquia. Hoy les toca la atención al público a María Jesús y a Carmen, que son dos de las voluntarias que entran en el turno de atención al público, pues que son una treintena de personas al menos. Y han abierto hace un ratito, ya han empezado a hacer sus ventas, que van anotando en ese blog hasta que incorporemos el ordenador al proceso de venta. Vamos haciéndolo un poco progresivo para que las personas se vayan ambientando y situando y después iremos dando paso. Y como veis, pues tenemos de todo tipo de artículos. Toda esta estantería la tenemos con alimentación. Como habéis visto allí, estaban preparando los artículos. Vemos los chocolates, los cafés, los tés, este panetone, que es un dulce típico de Navidad italiano y que nos llega a través de una distribuidora italiana que se llama Altro Mercato, bebidas, mermeladas, pastas, de los artículos que comercializa la red del comercio justo, el ron y demás, el mojito, la caipiriña, la piña colada, todos son artículos muy conocidos, muy apreciados por su calidad. Y luego la artesanía. Vemos todo tipo de artesanía elaborada, como esta, por ejemplo, que está elaborada en África. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air, what a bright day. Para que todo el mundo pueda colaborar en esto, y la verdad que está... Que sí, que ahí la acogida ha sido muy buena, tranquilo, muy buena. Pero igual en cualquier momento, como nos ha pasado otras veces, se ha hecho una buena vez. No, esta es la única. Sí. La única que hay en Puerta Tierra. Entonces, la gente que ya que solían ir al centro, pues ya vienen aquí. Ahí claro, está. Ya no hacía misma. Falta de todas formas aquí, sí, claro, que hubiera una. Mira, ha habido de todo, en verdad, de la bebida, porque ahora en estos días también chocolate, bueno, y también detallitos para la Navidad, el Papá Noel, diremos así, los belenes también han tenido mucha aceptación. Y en fin, que de todo un poco, pero vamos, que ha habido bastante. Y la artesanía está saliendo muy bien también. Sí, sí. Porque además es buena, es bonita y la verdad es aceptable. Y está saliendo mucha artesanía, sí, también. Sí. También, como podéis ver, tenemos estos productos de cosmética, que vienen procedentes también de distintos países del tercer mundo. Todo lo que aquí se vende, sabéis, viene del tercer mundo. Y todo ha sido elaborado según unos criterios que rigen el comercio justo. Os señalo los principales. Por ejemplo, en la elaboración de estos artículos no ha habido ninguna explotación infantil. Y si en alguna ocasión han trabajado niños, ha sido respetando su horario escolar, su escolarización y también sus condiciones físicas. No se han empleado niños como en algún caso en la construcción de alfombras y demás, que sabemos que se sobreexplota esa intervención infantil. Luego, todos estos artículos han sido elaborados por pequeños artesanos, pequeñas cooperativas, que garantizan que la jornada laboral es una jornada laboral de condiciones humanas y la retribución de esa jornada es también justa y que el valor añadido de estos productos redunda en beneficio del productor. Luego, otro criterio que también está presente en todos estos artículos, que han sido elaborados muchos de ellos por manos femeninas, es que la mujer que interviene en estos procesos tiene un tratamiento laboral semejante al varón, porque uno de los criterios que rige el comercio justo es que a igual trabajo, igual salario. Y eso pues beneficia muchísimo a las condiciones de la promoción de la mujer en los lugares de origen, en estos países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Y también hay una característica, todos estos productos que están aquí a la venta, cualquiera de ellos, antes de llegar aquí ya han sus artesanos y sus elaboradores ya han cobrado por ellos. O sea, aquí la mercancía retirada es mercancía pagada.
Con lo cual, los pequeños productores que lo hacen, las pequeñas cooperativas, esas empresas familiares, pues no tienen que andar con operaciones crediticias, que siempre supone pues una dificultad para poder seguir produciendo. Por eso, lo que aquí se hace, nosotros siempre insistimos, aquí no se hace una obra de caridad. Esto es una tarea comercial y que beneficia por el trabajo que se desempeña y la red comercial en la que se inserta, pues beneficia que las personas por su trabajo vayan promocionándose y vayan alcanzando cotas de vida y cotas de bienestar pues justas y equitativas para poder ir haciendo frente a sus situaciones. Bueno, pues yo os agradezco vuestra visita y vuestro interés, tanto por acercaros a la tienda de Punto Solidario y también este recorrido que hemos hecho por la parroquia. Sabéis que estamos a vuestra disposición y a de todas las personas de la zona. Estaremos encantados de recibirla en nuestra tienda y de poderles ayudar para elegir en estos días su regalito y su amigo invisible y su colaboración como paje de los Reyes Magos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estoy? ¿Bien? Pues nada. Bueno, pues nos encontramos en la aula donde se imparten durante toda la semana las clases de reglas de juego y donde conviven un poco los árbitros durante la semana, ¿no? Antiguamente, pues, la sede estaba en la calle Compañía. En la época mía, pues, en Cádiz estaba la sede en la calle Compañía y después pasó aquí a Huerta del Obispo, no esta concretamente, sino enfrente justamente, que era un chalet antiguo, y también nos reuníamos y también en aquella época dábamos clases y la verdad es que se aprendía bastante, ¿no? El reglamento en sí no ha cambiado mucho porque las reglas de juego, como bien sabéis, evolucionan muy poco, ¿no? Se reúnen todos los años y cambian cositas pequeñas, ¿no? Pero yo creo que ha evolucionado para bien también, ¿no? Hay cosas absurdas que con el tiempo han evolucionado y hoy en día todo es más moderno, ¿no? El fútbol y el arbitraje es más complicado en las categorías base que en primera división o un partido de Champions, ¿no? Yo te digo que yo he tenido incidencia en partidos de regionales y, sin embargo, a nivel de primera división eso nunca tuve una incidencia grave, ¿no? Y sobre todo a nivel internacional, pues la protección del árbitro es muy importante, ¿no? Y hoy en día el árbitro está súper protegido a nivel de FIFA y UEFA, ¿no? Y el 1027 es la época que estaba en activo, ¿no? Pues en Andalucía pues estarán rondando los 4.000 y pico de árbitros y la verdad yo llegué a un momento que era de los más antiguos. Yo creo que llegué en activo cuando yo me retiré, yo creo que fui el más antiguo en retirarse de las categorías. Yo sobre todo le trato de comentar a ellos que el arbitraje es muy bonito y se convive con gente de fútbol y sobre todo vas adquiriendo experiencia en todos los aspectos, pero es una experiencia educativa también porque es cultura también, el arbitraje también adquiere cultura porque vas conociendo mundo, vas conociendo gente y al mismo tiempo, sobre todo la gente joven, vas realizando una labor de que tienes que desarrollar, digamos, ante las dificultades tienes que darle soluciones, ¿no? Y es educativo también, ¿no? Y sobre todo la preparación física. Así, yo trato cuando hablo con los chavales jóvenes de que la preparación física es importantísimo, el cuidarse, el estar activo en el deporte, porque el árbitro es un deportista y yo lo considero como tal, porque tiene que entrenar durante la semana, no prepara los partidos, pero sí su entrenamiento físico tiene que hacerlo y sobre todo supera las pruebas físicas que las tienen cada 2 o 3 meses, tienen controles físicos y hay que prepararse y estar siempre en forma, ¿no? Sientes bastante nostalgia cuando ya te retiras del arbitraje y ves los partidos en televisión y eso, pues si has participado tú en eventos importantes como es la Champions o partidos de primera división y estás en tu casa, pues la verdad es que sientes un poco de pena no poder. Satisfacción muy grande por haber llegado a participar en esos partidos, ¿no? Pero al mismo tiempo nostalgia de los viajes, de los amigos y sobre todo el tiempo que te has dedicado a ese mundo, ¿no?, del arbitraje, ¿no?, y los sinsabores que también los tiene y las alegrías, ¿no?, porque yo la verdad es que he tenido problemas también, he tenido sinsabores, pero muchísimas alegrías y para mí ha sido una de las cosas más importantes que ha pasado en mi vida, ¿no? El árbitro siempre lo llevo, yo actualmente estoy con el Cádiz, soy el delegado de campo del Cádiz, pero siempre que hay una incidencia relacionada con los árbitros,
sale mi nombre a la palestra, ¿no? Y yo lo que quiero siempre es que los árbitros no tengan problemas y que el Cádiz gane, pero claro, el árbitro dentro de su imparcialidad pues tiene que ser justo y honesto, y yo creo que lo intentan siempre. Yo no dudo nunca de la honradez de los árbitros, porque yo los conozco y sé que ellos intentan hacer lo mejor posible. Se equivocan porque es muy difícil arbitrar. A veces yo he estado en partidos y he tomado decisiones importantes y en décima de segundo y no sabía si había acertado o no, pero tienes que tomarla, tú no puedes titubear, ¿no? Entonces yo sufro mucho cuando un árbitro se equivoca en Carranza, ¿no? Sobre todo porque he sido árbitro, creo que es una parte de mi vida. Hoy en día soy delegado del Cádiz y quiero que gane el Cádiz siempre, ¿no? Pero el recuerdo del arbitraje es imborrable, ¿no? Aquí tenéis un amigo. Muchísima suerte. Y hasta siempre, venga. Hasta luego. Bueno, ahora la sesión se estructura tiene diversos contenidos, y uno de los contenidos también importantes que tenemos, aparte de todo el trabajo físico y deportivo, en fin, todos estos trabajos, es la sesión sistémica, desarrollar grupos de expresión. Es un momento maravilloso en el que los niños tienen la posibilidad de expresar emociones intensas, compartirlas. Estas emociones pueden ser tanto positivas como negativas, porque no hay que olvidar que el proceso de aprendizaje implica equivocarse, implica superarse. En muchos casos, muchos de estos niños tienen un pensamiento erróneo, porque confunden la dificultad con el hecho de hacer las cosas mal. Entonces ellos van a aprender aquí a afrontar el estrés que les supone la dificultad, pero también a expresar los logros que van alcanzando. Además, la sistémica de grupo que aplicamos aquí nos sirve para que las normas, todas las habilidades sociales, enseñarlos a escuchar y enseñarlos a hablar, es un momento también que es importante, ya os digo, por el tema de la intensidad de la emocional de la experiencia. Y es lo que estamos haciendo ahora mismo aquí con ellos. ¡Al agua! ¡Al agua! Let's go surfing now, everybody's learning now. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting. Bueno, yo creo que la parte más negativa de eso es que el trabajo se lleva a casa y no desconectas. Pero por lo demás bien, muy bien, porque es un trabajo que nos gusta mucho los dos, lo disfrutamos y lo compartimos. Entonces, es un trabajo, pero es, entre comillas, un hobby, ¿vale? Nos gusta mucho. Te lo llamo muy bien. Sí, tenemos niñas chiquititas. Tiene algo más de 2 años y poquito a poco la vamos metiendo los programitas, sobre todo de piscina. De momento los programas de piscina. Y bueno, ella ya tiene muy integrado el surf. Conciliar la vida laboral con la vida familiar con la niña. A veces llegamos, nosotros trabajamos de lunes a sábado. Y conforme va llegando el fin de semana, se va incrementando la intensidad del trabajo. Y cuando llega el domingo, parecemos dos viejos. No podemos andar, bueno, estamos hecho polvo, hoy estamos lunes, reventados. Ayer domingo yo me desperté con fiebre, hecha polvo. Pero bueno, eso es porque tenemos mala suerte. Pero vamos. Sí que es intenso. Y al día siguiente te pones las pilas otra vez y porque no es que te sale solo, vamos, el trabajo demanda mucha energía y la ponemos. Pero vamos, que se lleva muy bien. Si no se llevara bien, no estaríamos ahora mismo donde estamos, ¿no? Que aunque no es mucho, pero estamos consiguiendo cositas. Sí, hombre, este es un programa que nosotros empezamos como algo totalmente experimental con una persona, hace 4 años. Entonces, en estos 4 años, pues, cómo ha ido creciendo, cómo hemos ido eso, consiguiendo convenios con el Ayuntamiento de Cádiz, hemos tenido también convenios con la Residencia Militar de Cortadura, o sea, con entidades así de tanta importancia, entran tantos niños. La verdad es que sí, estamos muy, muy orgullosos y muy motivados para seguir trabajando. Nosotros seguir trabajando. O sea, muchas veces a nosotros nos sorprende. Nos sorprende un poco esa parte y agradecemos muchísimo esa parte mediática que está teniendo el centro, ¿no? Y sus actividades. Pero nosotros lo seguimos viendo con toda la humildad que teníamos cuando teníamos nuestra casa y preparamos nuestra casa y teníamos 1 o 2 niños. Nos centramos en seguir trabajando y las cosas como vayan viendo pues nos iremos adaptando. No sé, desde luego que si siguen así pues encantado. Cuanto más seamos en Solo Sur, más personas seamos, y más niños tengamos, más personas con necesidades
educativa tengamos, pues evidentemente que más contentos estaremos. Let's go surfing now, everybody's learning now, come on, it's a party with me.